esto es parte de los recorridos que hemos estado haciendo por todo el territorio nacional, fortaleciendo el voto nuestro. Aquí en San Francisco de Macorís siempre hemos contado con gran respaldo, y en este encuentro con dirigentes del partido, pues vamos a afinar lo que tiene que ver con el 6 de octubre, que es el día de las primarias del partido. Las encuestas dicen que Lionel, a lo interno del PLD, va a ganar para ser candidato nueva vez. Va a ser presidente de la República, el Lionel Fernández, y va a seguir con el mismo equipo. ¿Ese gabinete viene con sangre nueva o sigue la misma gente? Todo proceso político implica siempre renovación. Nuestro proyecto descansa en una renovación de la esperanza del pueblo dominicano, pero significa también renovación de personas, renovación de ideas y una renovación de la relación con el propio pueblo dominicano. Comienzo el 6 de octubre, ¿y saben ustedes cómo es el proceso? Para que continúe el desarrollo y el bienestar de toda la gente, de todo el pueblo dominicano, vaya a votar temprano ese día. Solamente es inmediatamente aparezcan los candidatos. Oprimir en la pantalla la cara de todo aquel que esté con una cámara en sus manos, que esté grabando, podrán tomarse una foto o podrán tomarle fotos y grabar al presidente en esta área un momentito. Esto es parte de los recorridos que hemos estado haciendo por todo el territorio nacional, fortaleciendo el voto nuestro. Aquí en San Francisco de Macorís siempre hemos contado con gran respaldo, y en este encuentro con dirigentes del partido, pues vamos a afinar lo que tiene que ver con el 6 de octubre, que es el día de las primarias del partido. Las encuestas dicen que Lionel, a lo interno del PLD, va a ganar para ser candidato nueva vez. Va a ser presidente de la República, el Lionel Fernández, y va a seguir con el mismo equipo. ¿Ese gabinete viene con sangre nueva o sigue la misma gente? Todo proceso político implica siempre renovación. Nuestro proyecto descansa en una renovación de la esperanza del pueblo dominicano, pero significa también renovación de personas, renovación de ideas y una renovación de la relación con el propio pueblo dominicano. Comienzo el 6 de octubre, ¿y saben ustedes cómo es el proceso? Para que continúe el desarrollo y el bienestar de toda la gente, de todo el pueblo dominicano, vaya a votar temprano ese día. Solamente es inmediatamente aparezcan los candidatos.